Bueno, hola amigos y amigas, les habla Juan para entrenamientototal.com, espero se me esté escuchando bien. Hoy con una nueva entrega de reflexiones en directo. Tenemos muchos temas hoy, vamos a ver cuántos entran en más o menos una hora de transmisión, poco más o menos. Y vamos a empezar ya directamente con el primer tema. Quería pasar un poco por... Por los temas de hoy. Y ya vamos a... La primera investigación y la primera reflexión del día de la fecha, que viene de una investigación del British Journal of Sports Medicine que se titula The Training Injury Prevention Paradox: Should Athletes Be Training Smarter and Harder? Y esto habla sobre la paradoja en la prevención de lesiones. Y la pregunta es si los atletas deben estar entrenando no solo en forma inteligente, sino también más duro. Y esto viene un poco a colación de que el otro día tenía una charla con un profe amigo, con el Indio, y hablábamos de esto, ¿no? Es decir, cuánto entrenar, cuántas veces por semana, cuánta carga habría que darle al atleta. Y bueno, y creo que, digamos, esta investigación por ahí viene un poco a refrendar cosas que uno ya pensaba hace tiempo, ¿no? Básicamente lo que dice es que existe el dogma que en cargas de entrenamiento altas tienden a causar tasas de entrenamiento más altas también, o altas también. Sin embargo, existe también evidencia que el entrenamiento tiene un efecto protectivo en contra de las lesiones. Por ejemplo, atletas de un equipo deportivo que realizaron durante más de 18 semanas un entrenamiento antes de su etapa competitiva, presentaron reducidas el riesgo de lesiones y también el riesgo de obtener una lesión subsecuente. Si bien, por lo que cargas altas de trabajo han demostrado que son capaces de crecer la tasa y el riesgo de lesión. En segundo lugar, a través de un amplio rango de deportes, las cualidades físicas bien desarrolladas son asociadas con un reducido riesgo de lesiones. Claramente, para los atletas, desarrollar las capacidades físicas requeridas para proveer un efecto protectivo contra las lesiones les permite estar preparados para entrenar fuerte, ¿no? Finalmente, también existe evidencia de que entrenar por debajo, ¿no?, de lo que sería el umbral puede que aumente el riesgo de lesión. En forma colectiva, todos estos resultados enfatizan que las reducciones en las cargas de trabajo no siempre son la mejor aproximación para protegernos contra las lesiones. Bueno, entonces, este tesis lo que hizo es básicamente describió esta paradoja de entrenamiento y prevención, y un fenómeno en lo que los atletas acostumbrados a altas cargas de entrenamiento tienen menos lesiones que los atletas que entrenan en bajas cargas de entrenamiento. El modelo se basa en la evidencia de que lesiones causadas que no son causadas por contacto, sino por el entrenamiento en sí, pero más a menudo por una inapropiada programa de entrenamiento o carga de entrenamiento. Los incrementos rápidos y excesivos en las cargas de entrenamiento
son mayormente responsables de una larga proporción de las lesiones por no contacto, o sea que no tienen contacto, no, las lesiones de los tejidos blandos. Si la carga de trabajo es un determinante importante de la lesión, debe ser medida en forma adecuada hasta 2 veces por día y sobre periodos de semanas y meses, por toda una temporada. Y bueno, lo que hace esta investigación es determina las maneras de monitorear la carga de entrenamiento entre externa y externa, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que viene a refrendar esta investigación es que bueno, que una prescripción adecuada y graduada de altas cargas de entrenamiento no solo mejora la condición física de los deportistas, sino que también los protege contra las lesiones, llevando al final a mayores posibilidades de desarrollo de las capacidades físicas y de la resistencia en competición, y también a tener una proporción más grande del equipo a disposición para ser seleccionados cada semana. Importante, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a entrenar menos por el miedo, uno entrena menos, por miedo a la lesión, uno entrena menos, y la lesión de todos modos viene, ¿no? A mí me pasa mucho que, o me ha pasado, no mucho, pasa, que uno empieza a aplicar una carga, obviamente de la manera más racional posible, lentamente, pero son cargas que van subiendo y los cuerpos, los distintos cuerpos, los distintos atletas se rebelan un poco a eso, y hay momentos en los que puede aparecer, yo no la llamaría una lesión, pero sí aparecen molestias. Esto es inevitable, mientras uno va subiendo la carga puede aparecer un dolor de rodilla, puede aparecer un poco de lumbalgia, puede aparecer algo de dolor de hombro, puede aparecer, ¿no? A medida que uno va subiendo y va apretando cada vez más las clavijas. Pero qué bueno, que son cosas que una vez que se estabiliza la carga de entrenamiento tienden a desaparecer. Y no son las lesiones que a mí más me preocupan. Las más preocupantes y generalmente, por mi experiencia, las más agudas son el tipo de lesiones de los deportistas que no están altamente entrenados, ¿no? Deportistas que simplemente se están preparando para este fin de semana y la semana que viene para el otro, y no tienen un planteamiento de carga a largo plazo, a lo largo de los años tampoco, porque ahí es donde vienen lesiones verdaderamente más severas y que los van a tener mucho tiempo alejados de las competiciones, como pueden ser lesiones de rodilla, de ligamentos cruzados, o pueden ser, bueno, verdaderas problemas en la espalda baja, etcétera, etcétera. Por eso yo quería traer esta idea de esta paradoja, ¿no? Finalizando que bueno, que cuando uno entrena puede ser que se lesione, cuando uno entrena mucho es probable que se lesione, pero estas lesiones no van a ser por lo general tan graves. Pero cuando uno entrena poco es más probable que se lesione, y que estas lesiones además sean inclusive más graves, ¿no? Entonces yo lo que pensaba también, hablando con este profe amigo, es también hasta cuándo es el límite. Y bueno, el límite, no sé, el límite lo pone el atleta. Yo creo en los atletas que entrenan, y que entrenan mucho, mucho, y que cuanto más entrenen mejor. Pero bueno, esa es mi idea: hacer al atleta lo más resiliente al entrenamiento y a la competencia que sea posible, porque también una de las claves del éxito es la permanencia dentro del entrenamiento, ¿no? La continuidad del entrenamiento deportivo como uno de los principios fundamentales y clave también del éxito deportivo.
Bueno, esto fue el primer tema. Vamos a ir a un temito un poquito más sencillo ahora, que quiero compartir con ustedes algún un tip. Vamos a ir entonces a la página, perdón, a la página T-Nation, con un tip de Gareth Sapstead de Body Weight Leg Extension, la extensión de piernas con el peso corporal. Y en esta época de pandemia, con poco acceso para las máquinas, quizás algunos de ustedes les pueda ser útil este ejercicio, les pueda resultar útil este ejercicio para dárselos a sus clientes a distancia o a sus atletas a distancia, porque no requiere de ningún equipamiento, ¿no? Y son estas Pike Leg Extensions que vamos a ver aquí, ejecutadas por Gareth, ¿sí? Vamos a adelantarlo porque la verdad es que la explicación mucho no tiene demasiado sentido. Bueno, ahí lo quiere hacer con la banda. Vamos. Bueno, parece que no quiere arrancar. Bueno, básicamente es. Tiene que poner. Ahí va. Es en la posición de pike, la posición, digamos, carpada, ¿no? Apoyando los pies sobre un banco. Y lo que uno hace básicamente es flexionar y extender las piernas desde las rodillas, ¿sí? Y va a la posición carpada y vuelve, va, y luego vuelve a ir abajo. Yo lo he probado acá en casa sobre mi sillón. Y bueno, digamos, no es una cosa que sea que bruto. Bueno, acá otra versión, un poquito más carpado, más elevada, apoyando los antebrazos. Pero realmente se obtiene un estímulo un poco disímil en cuanto al trabajo de cuádriceps, a lo que es los trabajos con peso corporal en sentadillas y estocadas, etcétera. Es un poquitito más localizado este trabajo y hecho en una gran cantidad de repeticiones, más de 20, puede generar cierta congestión y cierto estímulo de entrenamiento. Bueno, acá lo está haciendo con una banda, yo con la banda no lo probé, pero bueno, lo pueden probar ustedes y después me cuentan, ¿no? Está haciendo con la banda para ponerle un poquito más de resistencia. Así que bueno, este es el ejercicio de la semana. Las extensiones de piernas carpadas. Bueno, siguiente tema que quería hablar es el tema de lo que estuvimos ya viendo la vez pasada acerca de los distintos tipos de fatiga. Y habíamos visto los distintos tipos de fatiga que nos había mostrado Marc Levet. Y ahora vamos a ver la fatiga desde otro lugar, desde otro acercamiento, ¿no? Desde un acercamiento más fisiológico, un poco más científico, si se quiere decir. Y de la página Medium de Chris Beresley. Chris Beresley realmente hace muy, muy buenas investigaciones, muy buenas. O no investigaciones, algunas hace él, pero en general recopila muy buenas investigaciones y pone muy buenos textos en sus distintos canales, ¿no? Y entonces, bueno, acá básicamente lo que hice son todos los tipos de fatiga desde el punto de vista, si se quiere, fisiológico, anatómico fisiológico. Bueno, primero la fatiga del sistema nervioso central, ¿sí? Corteza motora, no voy a leer cada uno, ustedes lo pueden buscar y después leer, traducirlo con el Google Translator. Fatiga del sistema nervioso central también, el spinal cord, cordón espinal, de la espina. Luego fatiga periférica, la membrana de la fibra muscular. Fatiga periférica. El acoplamiento, excitación, contracción, ¿no? Los túbulos T, etcétera. Fatiga periférica, la sensibilidad de la miofibrilla. Fatiga periférica, el
el ciclo de los puentes cruzados. Bueno, y acá dice, ¿no?, que son entonces los distintos tipos de fatiga, una fatiga más del sistema nervioso central y una fatiga más del tipo periférica. Y esto es importante saber, sí, claro, es importante saber, digamos, voy a leer un poquito de lo que es el takeaway, lo que uno se puede llegar, que los mecanismos de fatiga ocurren o en el cerebro o la spinal cord, la columna vertebral, digamos, por así decirlo, pueden causar fatiga, causan fatiga del sistema nervioso central, ¿sí? Y cuando ocurren dentro del músculo, causan esta fatiga periférica. Algunas formas de ejercicio, como los ejercicios de larga duración o aquellos que involucran sensaciones más fatigantes, causan proporcionalmente más fatiga del sistema nervioso central, mientras que otros ejercicios causan menos. Cuando se activa la fatiga del sistema nervioso central, los músculos tienden a ir por el principio del tamaño. Primero, las primeras motoneuronas que son afectadas por la fatiga del sistema nervioso central son obviamente las motoneuronas de alto reclutamiento, de alto umbral, que controlan la mayoría de las fibras musculares del tipo rápida, son las de respuesta rápida y altamente adaptable. Mientras que la fatiga periférica solamente afecta las fibras musculares. Por lo tanto, la fatiga muscular tiene un efecto mucho más negativo sobre nuestra habilidad para estimular la hipertrofia que la fatiga periférica. Además, los mecanismos de fatiga dentro del músculo durante el ejercicio pueden involucrar también la acumulación de metabolitos, lo cual ocurre de manera rápida, pero también se revierte de manera rápida, y la sobrecarga de los iones de calcio. Y lo que ocurre bastante lentamente y también su reversa también es bastante lenta, ¿no? La proporción de cada uno depende del ejercicio. Este tiene un largo impacto en el tiempo en el que el músculo le toma recuperarse de un entrenamiento y explica por qué las contracciones excéntricas toman mucho más tiempo para ser recuperadas que de las contracciones concéntricas y las contracciones isométricas. Y bien, son cosas que uno debe saber, que uno obviamente que están bien para los profesionales. Y si esto lo comparamos, ¿no?, estos tipos de fatiga, los voy a comparar, voy a hacer el repaso de lo que vimos la vez pasada con los de Marc Lebedev, ¿no? Tipos de fatiga son fatiga de entrenamiento, fatiga emocional, fatiga psicológica, fatiga de machaqueo, digamos, fatiga por viaje, fatiga derivada de los resultados, ¿no? Creo que en estas podemos ver que aquí hay mucha más fatiga del sistema nervioso que uno a veces no toma en cuenta, ¿no? Este artículo, digamos, de Bersley habla del entrenamiento puro, ¿no?, de los efectos del entrenamiento puro sobre el sistema nervioso, y esto es un acercamiento mucho más holístico, ¿no es cierto? Mucho más holístico. Uno puede y debe saber ambos, uno debe tener integrado en su cabeza ambos. Pero digamos que si uno se olvida de algún mecanismo de los diferentes tipos de fatiga de Chris Bersley, bueno, no pasaría mayores. El problema es si uno se olvida uno de estos mecanismos, porque estos sí son los mecanismos con los que uno mayormente trabaja, ¿no? Es importante integrar a los dos, pero yo siempre entiendo que hay que tener una visión un poco más holística y entender estas diferentes dimensiones que tiene la fatiga desde el punto de vista del ambiente, ¿no? La fatiga emocional, la fatiga psicológica, la fatiga derivada de los viajes, derivada de
los resultados de ganar, de perder, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto era para como para cerrar un poco el tema de la fatiga que habíamos empezado la semana pasada y hablar de y ponerlo dentro del contexto también de lo que es la fisiología pura y dura. Bueno, y ahora una pregunta, tengamos yo una pregunta para los que estén por ahí, es un tema también interesante, es acerca del tamaño de los músculos del tren superior. Vamos a seguir ahora sí con otro aporte de Chris Bersley, y es el tamaño de los músculos del tren superior. Y que algo que parece, cuáles son los músculos más grandes del tren superior, cuáles son los más pequeños, que es algo que parecería darse por descontado y que uno debería saber, pero que puede que usted se lleve una sorpresa si yo le digo que es probable que esté equivocado. Y si no, mire este gráfico. No, a ver, este no. ¿Cuál es el gráfico? Si no, mire. El siguiente gráfico. A ver si se ve. Ahí. Ahí. Bueno. Ahí lo tenemos. Los volúmenes de los músculos del tren superior varían obviamente entre grupos musculares. Y los músculos más grandes no son siempre aquellos que aparecen ser los más grandes bajo una inspección meramente visual. Obviamente, el tamaño muscular influencia la frecuencia de entrenamiento óptima. Y aquí tenemos ¿no? los distintos músculos en el eje Y, digamos, deltoide, tríceps, pectoral y mayor. Y aquí tenemos el volumen muscular en el eje X, que va de 0 a 400 centímetros cúbicos. Y fíjense, el músculo más con mayor volumen son los deltoides, seguido por los tríceps, ¿sí? Y que si bien, acá dice que si bien el tríceps es un músculo de los brazos, también es uno de los músculos más grandes del tren superior. El pectoral mayor, el dorsal, el subescapular, que es un músculo del manguito rotador, uno de los cuatro músculos del manguito rotador que se encuentra, que sostiene, digamos que, por así decirlo, el húmero. Impresionante, la verdad no pensé que era tan grande el subescapular, que tenía un volumen tan grande, es muy grande, muy muy grande. Los bíceps, ¿sí? Brachialis, infraespinatus, brachioradialis, supraespinatus, teres pronator, teres mayor, teres menor, coracobrachial supinator, bla, 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 coño. Así que bueno, yo supongo que quizás alguno lo haya sorprendido este. Y bueno, según Chris Bersley, el tamaño muscular debe ser un factor importante a considerar al escribir programas de entrenamiento, porque los músculos más pequeños tienden a mostrar mayores niveles de activación voluntaria y pueden de este modo conducir a mayor fatiga periférica, la que acabamos de ver, lo que también puede causar que estos experimenten mayor daño muscular luego de un trabajo involucrando la misma cantidad o el mismo número de series al fallo muscular. Y volvamos un poquito a otro tema. Y voy a ir a un tema que es acerca de un programa de entrenamiento que quería compartir con ustedes.
y no es otro programa de entrenamiento que no sé si ustedes lo conocerán o no, que es el programa 1x20. El programa 1x20. Bueno, saludo ahí a Emiliano Verón. Hola, profe, saludos desde Argentina. ¿Recomendar la CC4? Sí, me parecen bien. Sí, la recomiendo, claro que sí. Sobre todo, bueno, que se pueden trabajar ahora con muy poco peso. Sí, ¿por qué no? Sí, yo recomiendo todas las squat. Así que sí. Y este método, que es el método 1x20, el método de entrenamiento de fuerza 1x20. Y es del Michael Yeses. ¿Y de qué se trata? Vamos a ver un poquito lo que dice el propio autor, Michael Yeses. A ver si comparto con ustedes. En un vídeo de YouTube. Bueno, ahí está el doctor Michael Yeses. Michael Yeses, que es una persona, evidentemente, un señor ya bastante mayor. Este video también tiene sus años. Que es este del 2012. No sé si estará vivo, la verdad. Y Yeses viene mucho, para ser norteamericano, viene mucho de la escuela soviética. Él fue uno de los primeros en tomar contacto con la metodología de la ex Unión Soviética y en traer parte de esa metodología y parte de esa forma de entrenar, de llevarla a los Estados Unidos de Norteamérica. Él fue uno de los principales impulsores de lo que era el método de choque de Bergon Yankee, devenido en método pliométrico y otras hierbas. O sea que es una persona con muchísima experiencia. Y bueno, en este video lo que dice es que hay una forma mejor de que las tres series de 10. Lo voy a acelerar un poquito para que no me corran derechos de autor y cosas por el estilo. Sí, lo voy a poner un poquito de volumen. ¿Sí? Bueno, dice que sí, que son las más populares, son 3x10, después entre 5x5, 3-1, 3-1-2, 4-5-6. Cualquier cosa que encuentre. Bueno, y lo que dice es que seguramente usted empezó con 3x10 y seguramente estaba con unos dolores musculares increíbles al día siguiente y en agonía, pero hay una manera mejor de empezar, que es buena y racional, y vamos a empezar con la rutina del 1x20, ¿no? Y entonces, bueno, acá viene el principal, la principal idea, la idea más quizás hasta polémica de Yeses, que dice usted dirá, como dirán muchos, pero 20 repeticiones es solamente resistencia. Y él dice que no, él dice que uno va a recibir resistencia y también fuerza, y usted va a recibir la misma cantidad de fuerza, si no más, por hacer una rutina como esta durante un tiempo. Y no es él solamente que habla, sino que él lo ha probado con equipos de fútbol americano que usaron y que tuvieron resultados, que lo han hecho, así como con otros equipos, que cuando hace una serie de 20 repeticiones, obviamente a 20 repeticiones máximas, llegando al fallo, durante las primeras 10 repeticiones, es resistencia, quizás hasta 15, pero luego uno llega a las repeticiones finales y la intensidad es casi tan grande como si usted estuviese manejando un peso, una serie con peso máximo, o digamos una serie de 3 repeticiones máximas. Entonces usted recibe intensidad al final y resistencia al comienzo. Entonces usted obtiene ambas cosas, tanto resistencia como fuerza. Y usted necesita ambos, usted necesita resistencia para recuperarse. Usted no puede empezar con la fuerza solamente. Nunca va a ser exitoso con eso.
Pero sí lo va a hacer cuando usted utilice, bueno, las 20 repeticiones máximas. Y acá va a dar un ejemplo, acá lo vemos. Joe que va a hacer las 20 repeticiones. Bueno. A ver cómo empieza. Bueno, ahí va bastante abajo. Ahí va, cada un poquito menos Joe. Se me está quedando Joe. Mira la cámara, está un poco cansado. Pero bueno. Y ahí va las 20 repeticiones. Lo voy a adelantar un poquito. Está poniendo ya complicado. Ahí va Joe. Y ahí tiene mucha intensidad según Yesis, ¿no? Y bueno, y ahí sigue y explica algunas otras cosas de su revolucionario método 1x20. Yo encuentro que bueno, que hay quizás algunas confusiones en cuanto a la metodológicas, en cuanto a la terminología, ¿no? Es confundir intensidad con intensividad, ¿no? Intensidad tiene que ver con el tipo de carga en cuanto a un porcentaje dado del máximo. Eso es la intensidad. La intensividad tiene que ver más con el nivel de esfuerzo, con la intensidad del esfuerzo, ¿sí? Son cosas distintas. Yo puedo trabajar con una carga del 85%, y si hago una repetición, estoy trabajando en una intensidad alta, pero con una intensividad baja, ¿sí? De la misma manera que si yo hago, que como es este el caso, yo hago 20 repeticiones con el 55%, estoy trabajando con una intensidad baja, pero si voy a tope, la intensividad va a ser alta. Esta es un poco una de las cosas que yo no comparto con Yesis. Pero quiero seguir hablando de por qué no, porque hay muchas cosas buenas en este tipo de programación. Y vamos a ver también una propuesta, un estudio que hizo nuestro amigo de Building Better Athletes, Michael Zweifel, de quien tenemos muchos artículos en nuestra web. Y bueno, y él hizo como una especie de investigación, quizás un poco interna, de lo que es el entrenamiento 1x20 con el entrenamiento tradicional en lanzadores colegiales, ¿no? De béisbol. Y bueno, la premisa, ¿no? Le voy a, para comentar un poco más de qué se trata esto. La premisa del 1x20 son alrededor de 15-25 ejercicios utilizando una serie de 20 repeticiones para cada ejercicio. El objetivo es intentar golpear cada posición articular o acción articular posible. Entonces, este programa puede involucrar tanto ejercicios multiarticulares como uniarticulares. La filosofía también es progresar dentro de esta metodología, es progresar de una selección de ejercicios más generales a una selección de ejercicios más específicos a medida que el atleta va progresando. Bueno, y acá dice, ¿no? El programa consiste de algunas semanas de 1x20, después va 1x14 y finalmente 1x8. Y ha ganado mucha popularidad como un modelo de calidad para lo que es el GPP, el periodo de preparación general. Y para entrenadores que están cortos de tiempo. Una sesión típica puede que no dure más de 25 o 45 minutos, dependiendo de cuántos movimientos haya incluido. Otro beneficio que se ha propuesto del 1x20 es que, debido a que las sesiones son cortas y dulces, digamos, uno no recibe demasiado daño muscular, ¿sí? O DOMS, que es Delay Onset Muscle Soreness, lo que es como el dolor muscular derivado del entrenamiento, ¿no? Y bueno, él hizo así dos grupos, ¿no? Yo lo que quería mostrarles más que nada son los ejemplos del programa que él incluyó como referencia. Acá tiene 1x20, Weight, en 2 días, 3 días. Y lo que él hizo fue distinto cada día, son de estos 3 días, ¿no?
distintos ejercicios para cada día: deadlift, hip thrust, front squat, peso muerto, empuje de cadera, front squat, y hacer todo 1 por 20. Esto es lo que hizo. Y bueno, entre los grupos, acá dice los que han ganado, ¿no? El grupo de 1 por 20 ganó en vertical jump, el grupo 1 por 20 también en salto 001, entre los grupos pro jump, bueno, no sé, ahí está. Si usted quiere, después lo ve, porque no es el tema tampoco, ¿no? Pero que él lo encuentra valioso. Y el próximo artículo a compartir es de Jake Tura, que es todo, también ustedes lo pueden buscar. Se llama Jake Tura, porque es un PDF que se pueden bajar con programas de entrenamiento directamente de 1x20. Y este me gusta más, porque el de Zweifel no me gusta el tema de que sean cada día un movimiento distinto, ¿no? Yo creo que el 1x20, yo les voy a, después les voy a mostrar cómo lo usé yo, sirve repitiendo los mismos movimientos y cambiándolos luego de 4 o 6 semanas, ¿no? Que es un poco lo que también habla Jake Tura. Y bueno, acá tiene, por ejemplo, un típico entrenamiento de 1x20. Miren la cantidad de ejercicios, una cantidad bestial, ¿no es cierto? Algunos que son, bueno, belly breathing, que es respiración abdominal, 20 respiraciones abdominales. O sea que es un entrenamiento, un tipo de entrenamiento que permite, que también yo lo veo muy, muy valioso, porque permite tantos ejercicios, que permite no solo muchísimos movimientos distintos, tanto uniarticulares como multiarticulares, como dijimos, sino también movimientos de prevención, movimientos de aprendizaje, etcétera. Entonces, creo que es un método bastante valioso. Y él lo que va haciendo es, ¿no? Primera semana, segunda semana, y después de entrenamiento 6 cambia los ejercicios, ¿no? Y esto lo veo bien, ¿no? Va cambiando los ejercicios. Algunos, ¿no? No sé si algunos o todos, acá no era. O sea, lo que dice es que, bueno, que va, digamos que en el caso de que se estanque, va de la sentadilla copa, sentadilla goblet o sentadilla cáliz, ¿sí? Tipo cáliz, a la sentadilla por delante, de la aducción con banda a desplazamientos laterales con banda, etc. Y así va, por ejemplo, desde lagartijas o flexiones de brazos, flexo extensión de brazos, a press de banca con un brazo, y etcétera. Así que se puede progresar de esa manera también. Yo veo este acercamiento, a mí me gusta mucho más. Por ejemplo, yo lo he usado solamente, no, lo he usado un par de veces, lo he usado con una chica que no entrenaba conmigo, y bueno, yo tenía que armar un plan que ella sea capaz de llevar adelante, que le sea difícil, porque tampoco teníamos mucho tiempo como para que se ponga en forma, y que una chica además que, bueno, que es muy jovencita y muy alta, 2 metros de altura, o sea, con algunos problemitas de movilidad. Entonces yo le preparé, le armé, a ver si lo puedo compartir con ustedes. Un programita, pero también muy sencillo. Sí, se llama Ana María. Y que básicamente lo que yo hice fue esto, fue poner 20 ejercicios de todo tipo, y lo que sí armé, bueno, en cada sesión de entrenamiento yo tenía que ir poniendo los kilos que iba usando, ¿no? Entonces tenemos sentadilla copa, flexo extensiones en banco inclinado, peso muerto romano,
remo en banco, press de hombros, pantorrillas, prensa de piernas, press de suelo con mancuernas, elevaciones laterales o vuelos laterales, curl de piernas en la bola suiza, revolver la olla, remo sentado con cable, hiperextensiones, bíceps con mancuerna, tríceps, bueno, y swings con mancuerna, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Usted verá que hay mucha máquina también, y eso no está mal, no está mal para alguien que empieza, ¿eh? Uno puede usar un montón de ejercicios y puede ir cambiándolo. Yo lo que hice con ella, bueno, porque tenían así 8 semanas y ella tenía que entrenar sola, tenía que darle cosas relativamente sencillas, fue como para que vaya entrando en ritmo. La primera semana 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta la tercera semana, y luego hacer lunes, martes, jueves y viernes. Yo tengo la sensación de que este tipo de entrenamiento solamente funciona con una alta frecuencia, o sea, y es por eso que a mí me gusta poner los mismos, incluso los mismos ejercicios, ¿no? Machacar los mismos movimientos en una alta frecuencia para mí, y por lo menos, idealmente, 4 veces por semana, si puede ser 5 veces por semana, mejor. No demora mucho, obviamente es solamente una serie, o sea, uno hace una serie y se acabó y pasa al otro ejercicio. Y por eso creo que es. Y creo que eso lo veo que está bueno. Y bueno, que es realmente muy efectivo con jóvenes. Yo tuve mucho, mucho éxito con esta chica, un éxito que yo sinceramente no pensaba que iba a tener. De nuevo, yo no estoy muy de acuerdo en las cosas que dice Yesis en cuanto a la fuerza. Desarrolló mucho la fuerza, de todos modos. Me parece que está. Que quizás de la manera teórica que lo explica, no, no, bueno, a mí no me hace un poquito de ruido, pero realmente con jóvenes o principiantes, me parece que es un trabajo muy, muy, muy bueno. Obviamente uno tiene que tener el tiempo para llevarlo adelante y la cantidad de semanas para llevarlos adelante. Yo creo que menos de 6 semanas no se justifica, ¿no? Y también me parece un buen trabajo, porque es un trabajo casi también de lo que sería una mezcla de lo que sería a nivel Tudor Bompa, lo que sería resistencia muscular y o circuito tipo de resistencia muscular y adaptación anatómica. O sea que para periodos de preparación general me parece un muy muy buen trabajo. Usted dirá, bueno, es poco funcional. Bueno, yo lo pensé así un poco funcional, ¿no? Con alguien que no sabe moverse y que yo no estoy al lado, no, realmente no. Prefiero que y fortaleciendo para que después cuando esté supervisada pueda trabajar de una manera más funcional. Pero también puede ir con algunos movimientos funcionales, aunque me parece que no es la idea, ¿sí? Porque los movimientos funcionales en general, digo, no deberían llegar tanto al fallo muscular. Y esto, sí, el valor de esto es justamente llegar al fallo muscular. Bueno, también para, como dije, no sé si lo dije o no, para atletas que están volviendo a alguna lesión, me parece también muy, muy bueno. Este es muy diferente a los métodos tradicionales, quizás la contra que tiene es que es bastante aburrido. La otra contra es que acá el preparador físico no se luce, porque este es un programa realmente que es lo puede escribir cualquier hijo de vecino, no tiene ninguna dificultad. Entonces uno no se luce, uno está ahí 8 semanas mirando. Pero realmente los resultados son. Yo estuve muy sorprendido. Esta chica subió su masa muscular, su fuerza. Cuando yo la vi después de 8 semanas, la verdad no lo podía creer. Y me parece que para atletas también, que entrenan solos, también puede ser una buena variante, porque las cargas son bajas y ellos se pueden, sin embargo, se pueden esforzar. Bueno, es lo que dice Jesse, que distintos tipos de fuerza que trabajan, cosa que yo un poco no creo. Sí, hay un gran flujo de sangre a los músculos, ¿no? Obviamente, lo que fortalece músculos y tendones, con baja carga, inclusive. Hay una baja carga sobre el sistema nervioso central, ya estuvimos hablando, esto es bastante más localizado.
Y por eso yo, digamos, sí, lo que hago por ahí con gente avanzada, realmente chicos que andan muy bien, es quizás alguna semana, en una semana yo los agarro una semana de descarga o una semana de transición entre dos periodos de competiciones, yo les pongo una semana donde hacemos todo 1x20 y les tiro una rutina así y van 5 veces por semana, tienen que hacer 1x20 durante 5 veces. Y bueno, el primer día nada, insultan, al otro día no se pueden mover, pero después de 2, 3 días ya entran en ritmo y creo que es un muy buen cambio de ritmo para los entrenamientos más convencionales, ¿no? Entrenamientos más dirigidos a la fuerza máxima, a la explosividad. Realmente se producen cosas muy buenas y uno puede entrenar cada rincón del cuerpo, ¿no? Con 20 o 25 ejercicios y en muy, muy poco tiempo. Obviamente hay que ver que tenga una cierta coherencia en cuanto a los ejercicios que vienen antes y después, y también ver la practicidad de la rutina, que sea práctica, que no tenga que ir a un gimnasio y esperar 20 minutos por una máquina, ¿no? Dentro de lo posible. Bueno, lo que tiene también es que eleva un poco la capacidad de trabajo. Eso también está bueno. Permite también ejercitar como habíamos visto, ¿no? Ciertas cosas, ciertos ejercicios con banda, ejercicios también para el core. O sea, permite ejercicios con el peso corporal, con barras, con mancuernas, con bandas, con pelotas medicinales, etcétera. Permite mu muchos, muchos, distintos tipos de ejercicios. Creo que es hasta casi ideal por la cantidad de repeticiones para poder ser trabajado también quizás con un TRX, quizás con bolas medicinales, con etcétera. Y bueno, y esto que desarrolla una fuerza en prácticamente todo el cuerpo, lo cual lo hace muy, muy, un programa muy, muy interesante para ser utilizado en el periodo de preparación general. De nuevo, parece un programa sinceramente estúpido, parece demasiado simple, pero la verdad, yo los invito a que lo prueben. Si pueden, que lo prueben, van a ver resultados muy, muy contundentes. Yo creo que debido a eso, a su simplicidad y a que va en una sola dirección, si bien ataca una gran cantidad una gran cantidad de porciones del cuerpo, lo ataca de una manera muy unidireccional y con una frecuencia muy alta, ¿no? Por eso creo que tiene este éxito tan grande. Bueno, Diego Novera dice: hola Juan, voy a pasar un poquito por el chat. En el press de banco la mayor parte del trabajo se lleva al tríceps. Depende el agarre y la técnica. No, no debiera ser así. Si vos querés trabajar el tríceps en press de banca con un agarre angosto, puede ser. Pero no, no, no debiera ser así. También depende de los objetivos que vos tengas. Vos con un press de banca podés trabajar un poco más, un poco menos el tríceps, un poco más el pecho. Si sos culturista, yo creo que los culturistas trabajan el press de banca para el pecho, no para el tríceps, ¿no? Pero bueno, no se veía el video, yo supongo que ya lo habrán podido ver o no, espero que sí. Y bueno. Y esto era más o menos todo lo que tenía para hoy. Gente, si hay algún otro pedido, alguna otra consulta, los escucho, si no, me voy a ir despidiendo porque acá se está haciendo tarde. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya servido. Nos estaremos viendo probablemente la semana que viene, también el sábado a las 3 de la tarde de Argentina, 20 horas de Austria. Y bueno, no mucho más, gente. Les envío un abrazo a todos, y chao.